El Megalosaurus fue descubierto en el año de 1824, teniendo privilegio de ser el primer dinosaurio nombrado en la historia moderna. Aunque ya se sabía de su existencia mucho antes. Tenían otros nombres y no el de dinosaurio, el que significa lagartos terribles. En la década de 1880 fue creado Prehistoric Peeps, la que fue una serie de dibujos animados escrita y dibujada por Edward Tennyson. La caricatura apareció en la revista. Una colección de dibujos animados se publicó bajo el título de Mr. Punch's Prehistoric Peeps en 1894. Y generalmente se cree que la primera representación cinematográfica de dinosaurios fue una adaptación de esos dibujos. Solo se sabe que es muda y que se usó de simples trajes para representar a los dinosaurios. En algún momento de 1911 o 1912, Winsor McCay, el dibujante famoso por y varios de sus amigos dibujantes, hicieron un viaje en automóvil por Nueva York. Se aventuró en el Museo Americano de Historia Natural y reflexionó sobre la vida y los hábitos de las bestias dinosaurias cuyos esqueletos albergaba el museo. Fue en este punto que McCay apostó a McManus a que podría devolverle la vida al dinosaurio, una apuesta que McManus asumió, y así fue creada la primera película de dinosaurios animada y film que sigue en la actualidad, llamado Gertie the Dinosaur. Para dar vida a su creación, McCay y su asistente Jonah Fitzsimmons dibujaron más de 10,000 ilustraciones individuales, redibujando completamente cada imagen para cada nuevo marco, incluidos los fondos estáticos. Después seguiría Brute Force, una película corta sobre cavernícolas, donde se ve una marioneta de gran tamaño de un dinosaurio. Su cuerpo se inclinaba hacia arriba y hacia abajo y de madera rígido, y su boca se movía muy poco, y el otro es un caimán con dos pares de alas, con armadura corporal y una cresta construida con limpiapipas del grosor de la muñeca. Y este es el Slurpasaur. La primera película de gran presupuesto de dinosaurios fue The Lost World, del uso de animación stop motion. Como se ve en el Lost World, los resultados de los efectos especiales fueron asombrosos, dando vida a criaturas. La goma era muy parecida a la piel de los reptiles, dando un muy buen efecto. Pero también eran muy cara y tardía. La otra técnica era usar un traje de un dinosaurio. El ejemplo más grande fue Godzilla y otras criaturas japonesas. Por supuesto, las películas de serie B no tenían mucho dinero y cinero. Uno de los primeros Slurpasaur fue The Secret of the Lobs de 1934, la que trata del misterio del monstruo del lago Ness. Pero en vez de verse algo así, era una iguana. King Kong también pudo ser un Slurpasaur. En un momento dado, Merian C. Cooper quería enfrentar a dragones de Komodo contra gorilas. Pero al ver el metraje de Creation, Cooper cambió de idea. Pero el ejemplo más conocido sobre esta técnica es 1 Million Years BC, la cual contiene animales agrandados visualmente. Incluyen un elefante con piel como mamut lanudo, un cerdo con cuernos pegados y una cola como triceratops, un cocodrilo con una aleta pegada, varios lagartos agrandados como dinosaurios, un armadillo con cuernos de goma, y por último un traje de goma de un T-Rex. La película fue nominada a 2 premios de la Academia, de la mejor partitura musical y también los mejores efectos especiales. Obviamente estas películas no estaban exentas del maltrato animal, obligándose a enfrentarse. Las imágenes de esta película, así como numerosas escenas no utilizadas y tomas descartadas, se almacenaron en una biblioteca de imágenes de archivo. Este metraje fue utilizado por productoras a lo largo de los años que querían ahorrar dinero en tomas de efectos especiales en películas que presentaban dinosaurios. Fueron muchas, como Tarzan's Desert Mystery, 1943, Superman, Jungle Manhunt, 1951, Robot Monster, 1953, TNG Cabeman, 1957, Valle de los Dragones, 1961, Isla de los Dinosaurios, 1966. Y King Dinosaur de 1955. Que también presenta imágenes nuevas en donde aparece un Tyrannosaurus Rex. Pero este siendo interpretado por una iguana. Y también a otros animales. Como un pequeño cocodrilo y un lagarto de Gila. Estos obligados a enfrentarse. No terminando muy bien. Otro ejemplo es el monstruo de Gila. Donde un lagarto de cuencas mexicano interpreta a un monstruo. La película del 59. Viaje al centro de la Tierra del 50.
Pepe representa al Dimetrodon con iguanas rinocerontes con grandes aparatos de maquillaje pegados en la espalda. El camaleón gigante visto más tarde en la escena de las ruinas de era en realidad un lagarto Tegu pintado de rojo. Otro gran exponente de los Usurpawrs es The Lost World. En 1959, Allen compró los derechos de la novela de Arthur Doyle por la cantidad de $100,000. Quería consiguió que Willis O'Brien, quien trabajó en la adaptación de 1924 y que también el que animó King Kong que hiciera los nuevos modelos. Allen gastó la mayor parte del presupuesto de la película en estrellas como Claude Rains y Michael Rene. Así Allen optó por lagartos con prótesis. Willis O'Brien permaneció para trabajar en otros aspectos de los efectos especiales, pinturas mate, pinturas de vidrio y otras cosas. En 1966 Hammer Films lanzó un remake de 1 Million Years BC. Esta vez usando stop motion. Aunque al principio usaron a una iguana para animar las cosas, y como un homenaje a la película original que lo empleó. Algunos críticos se quejaron de que la escena de Archelon porque usó una tortuga real, pero no fue así. Harryhausen creó un modelo realmente bueno de la tortuga. En When Dinosaur Rules of the Earth. Reutilizaron material de archivo de Slurpasaurs de The Lost World. Y después de ver unos cuantos ejemplos, pasemos a hablar de otras cosas. Los Slurpasaurs no tenían nada parecido a los dinosaurios. Además de ser reptiles. En The Lost World a una iguana le dicen Brontosaurus. La única gran ventaja es que reducía en gran medida los costos de otros efectos especiales. Los Slurpasaurs se usaron mayoritariamente en los 50. El nombre P. Slurpasaur fue inventado, ya sea por fanáticos descontentos o por algún crítico como un término para describir tales efectos tan malos.